En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Destruye, Señor, el documento escrito por la ley del pecado, que anulaste para nosotros en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien discutir la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían tomado unos 25 o 30 estadios desde la orilla cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Son las palabras de Cristo nuestro Señor
del Cristo resucitado, que ha vencido a la muerte y ha perdonado nuestros pecados. No tengas miedo. ¿A qué? ¿De qué no tenemos que tener miedo? ¿De qué? Si nuestras esperanzas están puestas en las cosas materiales, pues sí debemos tener miedo, porque también los santos han enfermado. A veces han sufrido muchísimo físicamente en su vida. Han muerto. El propio Cristo sufrió la cruelísima tortura de la cruz. Han vivido pobremente, a veces mendigando la comida, como San Francisco. Han sido perseguidos, han sufrido la calumnia, el martirio en algunos casos. Entonces, ¿de qué habla Jesús? ¿De qué habla? No debemos tener miedo a lo que de verdad es importante, la salvación eterna. No debemos tener miedo a ir al infierno si estamos junto a Dios, agarraditos de la mano de Dios y de la Virgen. No debemos tener miedo de que nuestros pecados no sean perdonados si estamos arrepentidos. No debemos tener miedo a que no haya nada después de la muerte. No debemos tener miedo de que las promesas que nos ha hecho el Señor no van a cumplirse. No debemos tener miedo a estar solos en las pruebas de la vida. Es de eso de lo que no debemos temer. Hace unos días un amigo mío que está sin trabajo, es un gran profesional, pero ha perdido su empleo y ya no tiene una edad juvenil, tiene a su cargo su familia con un hijo enfermo, me daba una gran lección, porque me mostraba su confianza en Dios en medio de las puertas que se cierran al solicitar trabajo. Esa confianza en Dios, ¿para qué sirve? ¿Le viene el empleo por confiar en Dios? La confianza en Dios sirve precisamente para que no te desesperes, para que no te hundas, para que no te amargues, para que no estropees, quizá de forma irremediable, lo que ya está mal. Es con Dios como llevamos las cruces de la vida, las que sean, y una de las más duras que pueden existir es la de no tener trabajo. Es con Dios que podemos no solo mantenernos, sino levantarnos. Por eso, cuando el Señor nos dice, no tengas miedo, no está diciéndonos que nos va a llenar de oro los bolsillos o de salud eterna en la tierra nuestro cuerpo. No nos está engañando con falsas promesas. Nos está diciendo, no estás solo. Tú y yo vamos a salir adelante juntos. Tus pecados están perdonados si estás arrepentido. Hay vida eterna y yo te voy a introducir en ella cuando llegue la hora de tu muerte. Y esto vale. Y vale más que cualquier cosa, porque aunque tengas trabajo, ¿es que acaso no hay otros sufrimientos? Aunque tengas salud, ¿es que no hay otros sufrimientos? Aunque tengas dinero, ¿es que no hay otros sufrimientos? ¿Es que no te va a llegar la enfermedad definitiva, la muerte al fin? No tengas miedo. Confía en Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Pero no te separes de Dios, porque si te separas de Él, entonces sí que tienes mucho de lo que temer. Estás en manos del demonio, como está todo aquel que está lejos de Dios. Estás solo y con el peor enemigo de la humanidad a tu lado.
en cambio, si estás con Jesús y con la Santísima Virgen, estate tranquilo, pase lo que pase, Él no te va a dejar solo, no tengas miedo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos por el Santo Padre, por su salud, por la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, por los millones de refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores que nos ayudan a mantener el seminario. Pedimos también por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Ernesto y de los difuntos de la familia Peña Herrera, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos tener paz, es decir, necesitamos no tener miedo. Y eso solo nos lo puede dar la confianza en Dios. Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti.
Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.